de llegar de Giuseppe Laura Mariño a su última morada, ubicada en el Cementerio General de Chancay. Amables televidentes, entre rosas, pétalo de rosa, es recibido Laura Mariño, Giuseppe Laura Mariño, y escuchen ustedes los vítores y el cántico que hacen. Estamos muy agradecidos con todos ustedes por acompañar hasta aquí a mi primo Giuseppe. Chepo. Presente. Chepo. Presente. Chepo. Presente. Así le decíamos todos de cariño, ¿cierto? El león, el perro, el bandolero, el lobo, el chamo. Así lo llamábamos. Se volvió chamo. Se volvió chamo. Siempre va a estar aquí en nuestros corazones. Gracias a todos ustedes por acompañarnos a esta su última morada. Lamentablemente, el maldito destino se lo lleva. Pero queda, ¿dónde? Aquí. Aquí. Dale, Chepo. Ya estás arriba, al lado de mi padre y del abuelo. Chepo. Te llevas todo de nosotros. Chepo. Pero nos dejas un ángel aquí. Chepo, Chepo. Te vamos a cuidar como yo sé que tú lo hubieses cuidado. Descansa, hermano. Descansa. Descansa. ¡Chepo! ¡Presente! ¡Chepo! ¡Presente! ¡Chepo! ¡Presente! ¡Palmas! Como temprano le decía a toda la gente del poblado de Santa Rosa, del equipo de Santa Rosa, y todas las personas, la verdad, me quedo bastante abrumado, impresionado por toda la muestra de cariño que he recibido en el equipo durante los últimos 3, 4, 5, 5 días. Demuestra lo buen muchacho que es, lo buena persona que fue, lo noble que fue, valores que se le inculcaron desde su casa o del seno de la familia. La verdad les agradezco a todo el mundo por esta muestra de cariño. Nosotros, usted sabe que en la vida hay una justicia divina, que todo lo perdona, que todo lo perdona. Pero hay una justicia humana también que queremos que se haga correctamente. Vamos a seguir el proceso paso a paso, porque esa... no puede quitar la vida de un inocente de esa manera. Si una persona truncar el futuro de un inocente, no solamente porque sea mío, no puede truncar la vida de uno. Espero que las autoridades, ojalá que haya una persona que trabaje con las autoridades, que no se corrompan, como muchas veces ustedes están en el país, que no se corrompan y queden impunes para que esos delincuentes sigan matando, asesinando, haciendo daño a familias, truncando futuro de mucha gente que... verdaderamente es injusto todo lo que se ve ahora en nuestro país. Ahora, yo con mi hijo ya tenía bastante comunicación, a pesar de la distancia, es que los medios lo permitían. Me enviaban videos, las fotos, cuando iba, cuando viajaba, cuando jugaba, cuando ganaba, cuando perdía, cuando trataba. Entonces, he tenido bastante comunicación con mi hijo. Cuídate mucho, siempre. Cuídate mucho, cuídate mucho. Ya va a llegar el momento. Los papeles están aprobados, vas a estar conmigo. ¿Dónde está, amigo? El domingo antes de que subiera este caso, conversé con él. Papá, ¿viste el partido? Claro. Bueno, así conversaba, tanto ese nivel. Yo soy chalaco. Sí, papá, lo dije. Claro, ¿y qué te pareció? Bien, sacaron la garra, carajo. Porque toda la semana andaba conversando con él y andaba preocupado que sí, que no, que sí. Sabes, por las circunstancias, pero lo lograste, sí.
Bien, hijito, las batallas se ganan o se pierden, pero se enfrentan, le decía. No existe escrito, solo lo tengo escrito con el papá. Las batallas siempre se enfrentan, nunca se van. Se da la cara. Se ganan o se pierdan. Va a haber otras oportunidades. Tú estás joven, hijo. Tú estás joven. Pero las canchas no te ayudó. Eso sí. ¿Cómo jugué, pa? Me dice. ¿Viste bien? Es una jugada nomás, mira, lo analicé bien, pero no fue tu error. Entonces, oh, ya está bien. ¿Y qué haces ahí? Mira, con la música, con los muchachos. No, pala, la señora, la cena para todos nosotros. Es un rato, no, ok, con cuidado. Ese nivel de comunicación tenía siempre conmigo. Quizás muchas personas no me conocen, quizás los jóvenes. O las personas ya mayores en el área de Chancay, Santa Rosa, en el puerto, en el río, me conocen los jóvenes. Yo les agradezco. Es un trabajo inmenso que tenemos. Nadie nos va a cuidar. Y nuevamente les agradezco a todos ustedes, a toda nuestra familia. Y otra cosa que también rescato de todo lo que he vivido, me lo ponga a mi hijo como ejemplo, dice mucho de eso, dice bastante de él. He escuchado muchas personas que han conversado y valorado todo lo que he escuchado y todo lo que he escuchado a mi alrededor, con los vecinos. Yo estoy bien agradecido por todo el pueblo de Santa Rosa, eternamente agradecido por todo lo que han hecho, mi familia, por mí. Era my baby son, el menor de mis hijos. Pero que lo ponga como ejemplo a mi menor hijo, dice mucho de él. Mucho, dice mucho, mucho, mucho de todo lo que él ha sido y todo lo que ha logrado. Lamentablemente, pero ahí no. Ayúdenos en eso. Hijito, donde estés, yo sé que el Señor te va a cuidar. Cuida a tu madre, a tu hermano, a tu niña, a tu mujer. No se preocupe, no está abandonada. No está muy abandonada. Bendiciones para todos, mis cariños para todos. Continuar ya con el recorrido, amables televidentes. Nuevamente se inicia este penoso recorrido. Estamos en vivo e indirecto de este canal 46 y Chancay Reportes. Estamos ya ingresando hacia el cementerio general de Chancay. Es el último adiós a Chepo, a Giuseppe, Laura Mariño, amables televidentes. Estamos ya ingresando al cementerio general. Es la parte final de este recorrido que el día de hoy se está llevando a cabo. Desarrollo de nuestro trabajo para poderle dar el espacio necesario para que pueda ingresar en estos precisos instantes. Estamos transmitiendo en vivo e indirecto a través de Canal 46. Ha culminado ya el recorrido, extenso recorrido del cortejo fúnebre de Giuseppe y Laura Mariño en compañía de sus padres, su mamá, su papá, sus familiares, y ya acaban de ingresar a la parte final. Directo, amables televidentes de Canal 46. Hemos llegado ya al lugar designado por la familia para poder realizar el entierro de Giuseppe y Laura Mariño. En estos momentos está siendo recibido por una cantidad de personas entre cánticos, vítores. Estamos en vivo e indirecto a través de Canal 46.
precisos instantes ya en que el féretro conteniendo los restos mortales de Giuseppe y Laura Mariño va a estar en hombro de sus amigos, de sus vecinos, familiares y va a ingresar al lugar designado por la familia. En estos momentos la familia ya acongojada, triste, cansada también a raíz de este largo recorrido desde el local comunal del centro poblado de Santa Rosa. Ahora ya han llegado al lugar designado en el Cementerio General de Chancay. Estamos ya presenciando la parte final de este extenso recorrido que ha tenido el féretro de Giuseppe y Laura Mariño en hombros de sus amigos, vecinos, sus familiares, sus compañeros de deporte. Estamos en estos momentos a las 5:02 de la tarde en el interior del Cementerio General de Chancay. Ya su madre en estos momentos se está despidiendo de su hijo, al igual que su padre. Va a dar unas palabras su madre en estos momentos. Estamos en estos momentos transmitiendo en vivo y en directo, en vivo y en directo a través del canal. Voy a dar unas palabras para mí, para mi gran jugador, deportista, desde que lo tenía en mi barriga, era un deportista ya. Hijo, te quiero mucho, hijito. Cuando nos íbamos a Lima, se levantaba, nunca lloraba. Tenía 5 años y desde el día anterior ya había listado sus cositas de él para irnos rápido. 3, 4 de la mañana me iba con mi hijo a Lima. No era, yo no lo hice. Él desde que estaba en mi barriga era innato, con volante, un 10 neto de genética, porque muchos profesores lo dijeron, él era así. Te amo, hijo mío. Yo hubiese querido partir primero que tú. Hijo, te quiero mucho, no quiero que te vayas. Por mí te dije que le iba a traer todos los días ahí en el local. Te vayas, hijito, te amo. Agradezco a todos acá los que me están apoyando, los que me están ayudando, al jugador Giuseppe, donde estés, hijo, algún día nos vamos a encontrar. ¿Sabes por qué nos vamos a encontrar? Porque Dios ofrece que todos los muertos se van a levantar y él ofrece, ese es su problema, porque Dios lo va a resucitar algún día, mijo, y nos vamos a encontrar, hijito, y nos vamos a abrazar. Te amo, Giuseppe. 3 horas por Giuseppe. ¡Hijo! Fueron las palabras de la madre de Giuseppe, Laura Mariño, antes de hacer el ingreso del féretro hacia su última morada. Estamos transmitiendo en vivo e indirecto a través de Canal 46, amables televidentes. Este recorrido ya ha culminado prácticamente en el interior del Cementerio General de Chancay. Ya en estos momentos los amigos, los vecinos, también los familiares ya están tomando las decisiones últimas para poder de esa forma realizar este triste trabajo de poder enterrar a Giuseppe Laura Mariño. Ya en estos momentos van a tocar la banda. Están haciendo las arengas para poder de esa forma realizar el entierro de Giuseppe Laura Mariño. La música. La música. Al son de la banda de música están ya enterrando a Giuseppe Laura Mariño, enfundado en su color favorito, la roja y negra, de la furia roja y negra que él tanto defendió hasta el último día de su vida. En esos instantes, amables televidentes, del ingreso del féretro de Giuseppe Laura Mariños hacia su última morada. Es el final de este recorrido.
Chepo Laura Mariño, descanse en paz. Este largo recorrido ha terminado acá, en el Cementerio General de Chancay. Esta historia, lamentablemente, tuvo su inicio el día lunes a las 5:30 de la mañana, cuando sucedió este terrible accidente de tránsito que conmocionó a todo el distrito de Chancay. Y ya, de esta forma, se culmina este tránsito. El llanto es inconsolable, el dolor es inconmensurable, amables televidentes. Y de esta forma se culmina este recorrido que tuvo Giuseppe y Laura Mariño, deportista chancayano que jugó por la Furia Roja y Negra. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Esta canción, los amigos, los familiares, los vecinos, los compañeros despiden a Giuseppe y Laura Mariño. ¿Cómo no te voy a querer? Si eres mi chepo querido de la noche que te vio nacer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Nosotros todos, entre nosotros todos, cantáis.